Talk about books this morning. Yeah, there is Candela, she's coming. All right, so we are going to talk about books, about favorite books. Right, so tell me, Gonza, what is your favorite book? Libro favorito. Yes, what's your favorite book? El Mago de Oz. Oh, The Wizard of Oz. Okay. And why is your favorite book? What can you tell me about this story? Is it interesting? Is it funny? What can you tell me? Fantasía. It's fantasy. Yeah, it's a fantasy book. All right, good. And Sahi, what is your favorite book? She's thinking. No me acuerdo muy bien cómo se llamaba, pero decía Quijote al final. Don Quijote. Okay. Is it the Quijote de la Mancha or other, different? Something like Quijote? Quijote de la Mancha. El Quijote de la Mancha? Wow, yes, this is a classic. It's interesting too. All right, it's also fantasy, I think. Okay, yeah, Matty. Yes, it's fantasy. Matty, what is your favorite book? Uno, no sé cómo se dice en inglés, pero es uno de 100 misterios de algo. Wow, it's suspense. 100 mysteries. Okay, is it horror or is it suspense? Horror is terror. Is it horror, terror, or is it suspense? No, suspense. It's suspense. Okay. Mate likes suspense. All right, and Matias, what is your favorite book? Los dioses de la mitología. Oh, Los Dioses de la Mitología, similar to the one that we read the last class. Okay, and what is it about? Is it romance? Is it adventure? Hi. Hello. Mati, what kind of book is it? Yeah, because we have different kind of books. Yeah. Yeah, you have it. We have comedy, we have romance, we have adventure. What kind of book is it? Do you know? Sí, ¿me puedo apagar la cámara hasta que se baja un poco el sol? Yes, of course. Yes. I know that you are. Yeah. Okay. Jorge, ¿me habilitas para compartir? So I'm going to show you. Thank you. Okay, let's see. Oops, what happened to this? Ah. Okay, here we have the kind of books. We have autobiography, es cuando alguien escribe su propia biografía, ¿sí? Autobiography, cuando yo escribo un libro sobre la vida de alguien, por ejemplo, un libro sobre la vida de mi Sally, ¿verdad? Biography. Comedy, fantasy. Horror, así se le dice a los libros de terror, ¿sí? No es terror, es horror. Non-fiction, o sea que no hay ficción, ¿sí? Es cuando se cuenta la historia, que podría ser la historia de cada uno de ustedes, ¿sí? Aunque yo invente los personajes y todo, pero no hay ficción. Romance, science fiction. Yeah, for example, Terminator, something like that. And thriller are the books about mystery, right? When you have suspense and you have mystery. So, Paco, what is your favorite book? Oops, what a question. You know? Legend of the Dragon, o algo así.
Can you repeat it? Legend of the Dragon. Okay, something connected with the dragon. Mm-hmm. All right, and what kind of book is it? What is it? Is it comedy? Fantasy. It's fantasy. I see that you like reading fantasy a lot. All right, Candy, what's your favorite book? Sure. Candy, yes. ¿Me escuchan bien? Sí. Yo tengo tres. Ok. Me gusta, aunque mi favorito es este, mira. A ver, ¿para qué? Lo voy a mostrar. Ok, if you have it there, yes, I couldn't find mine. No pude encontrar el mío, pero encontré una página para mostrarles ahora. Yeah, let's see what it is. Este. What are you? All right, and this is your favorite. What is the title? Octubre, un crimen. Octubre, un crimen. Okay. And what kind of book is it? Creo que de suspenso o drama, no lo sé. Que se trata de esta chica que no me acuerdo el nombre. Investiga algo que pasó hace muchos años y coso, y va preguntándole a personas, ¿no? Uh-huh. Un final que no me esperé para nada y por eso me encantó. Además de que es argentino. It's unexpected. Uh-huh. So, Candy, it's a thriller. Yeah, it's a thriller. Así se llaman los libros que tienen tanto suspenso. Yo lo tengo que clasificar. Genre es el tipo, ¿sí? El género. Thriller, cuando tiene mucho suspenso. Okay, so you recommend it. All right. Coraline. Coraline, this is horror, I think. A mí me gusta. Yeah, it's horror. ¿Y este? Que tiene cuentos clásicos y me encanta la ilustración. Mira. Es hermoso. Oh, yes, it's beautiful. Yeah, right, I love it. Ya tenemos los cuentos. La Bella Durmiente, La Bella y la Bestia, Rumpelstinky, mi favorito, Rapunzel, Blancanieves, etcétera. Okay, so all of them, yeah, are classics. Classic stories. Yeah, they are classics. All right, thank you, Candy. Historia clásica y historia. So, Emma, is that you? Yeah? No, it's Yara. Yara, what is your favorite book? Horror. Okay. She likes horror too. And who do I have here? I have Pedro. Hello. Pedro, what is your favorite book? Hello. Yeah, can be the title, can be the genre. Keep thinking. Yeah. So, well, think of it. Pensalo, Pedro, y ahora me decís. Loren. Hello. What is your favorite book, Loren? Yo no tengo libro favorito. No? Or maybe the genre. ¿Qué tipo de libro te gusta, por ejemplo? Acción. Okay, adventure. Mm-hmm. Okay, de aventuras, adventure. All right. And Noel, what is your favorite book? Noel, are you there? Noel, can you listen to me?
Well, he can't. Okay. And Pedro? Sí. Yes, who's calling me? Mi libro favorito es uno que se llama Dios. Dios es de la mitología griega. Okay, is it the same as Mati? Is this the same book? Yes. Okay, this is a historical book. Yes. Estamos yendo. So it's non-fiction. Yeah, it's non-fiction. Okay, well, do you want to know what is my book? Yeah, my favorite book is Tales of the Unexpected. Así se llama, Tales of the Unexpected. Son los cuentos de lo inesperado. Yeah, this is a thriller or so, mystery. And the author, así se pronuncia la palabra autor. The author is Roald Dahl. Yo les quería mostrar, porque seguramente lo conocen. This is my favorite author. Tiene muchísimos libros para ustedes, que son maravillosos. Si tienen la oportunidad de poder encontrar alguno, o en internet, o de comprar. Y hay uno que es muy famoso, y se hizo película. Miren, se los voy a mostrar. Do you know this movie? Sí, yo me acuerdo de eso. Yo le fui a la fábrica de chocolate. Sí, la fábrica de chocolate. The only thing that comes out of that list is the candy. I'd give anything in the world just to go in that amazing factory. Dear people of the world, I, Willy Wonka, have decided to allow 5 children to visit my factory. 5 golden tickets have been hidden underneath the wrapping paper. Can you listen to this, to the sound? Yes. ¿Llegan a escuchar? Sí. Okay, so we're going to watch just a little bit. Vamos a escuchar, este es el trailer de la película. Si alguno la vio, aprovechamos para escuchar bien cómo hablan en inglés. Y si alguno no la vio, bueno, para que la conozca, la película está, la pueden ver en Netflix seguramente, o en la tele. Sí, o para... Yes. O para poder ver de conseguir el libro. Otra historia de Roald Dahl. Okay, let's watch it. Let's watch it. Let's see. Here we are. And let's share that. Okay. Okay. Comes out of that list is the candy. I'd give anything in the world just to go in that amazing factory. Dear people of the world, I, Willy Wonka, have decided to allow 5 children to visit my factory. 5 golden tickets have been hidden underneath the wrapping paper of 5 ordinary Wonka bars. Wouldn't it be something, Charlie, to open a bar of candy and find a golden ticket? But I only get one bar a year. Nothing's impossible. You found Wonka's last golden ticket! From director Tim Burton. Please enter. Who are you? He's Willy Wonka. I'm Sally Beauregard. I don't care. I work at Sauce Group. I love your chocolate. I can see that. I'm Veruca Salt. Daddy, I want another pony. You're my TV. Die! Okay. And you. Well, you're just lucky to be here, aren't you? Welcome to the factory. Warner Brothers invites you to enter a whole new world. Unlike anything you've ever imagined. It's beautiful. Where dreams are your reality. Look over there. They're Oompa Loompas. Back off, you little freaks. I do say that all seemed rather rehearsed. You're really weird. And Willy Wonka... Let's boogie! ...is your guide. Ew. This year, 5 lucky kids will follow in his footsteps. I want a squirrel! Don't touch that squirrel's nuts! Why is everything here completely pointless? But only one. Candy doesn't have to have a point.
That's why it's candy. Will find his heart. Hold on. Johnny Depp. Charlie and the Chocolate Factory. Wow! So, have you seen the film? Yes. Yes? Okay, so if you have, I really recommend it. And I really recommend the books. The books are very funny, yeah? You're going to have a lot of fun. Se van a divertir un montón si encuentran algún libro de él, ¿sí? Yo tengo, cuando nos veamos, si no, yo les presto. Te podemos en inglés o en castellano. El autor se llama así, miren. Yo no acuerdo cómo se llamaba, pero no sé. This is Roald Dahl. Roald Dahl. Si puedo, les comparto algo después por Classroom. Él tiene una página, esta es la página de él, donde cuenta su historia, cuáles son sus libros. Yes, it's wow. Roald Dahl. He's got a lot of wonderful things. Yes, I really recommend it. Yo no leo de Charlie la fábrica de chocolates, sí, pero me gustan los de misterio, ¿viste? Misterio Casa Verde. Los leí banda de veces. Yes, mystery books. He's got a lot of mystery books. Also for adults. También para los adultos. Tiene un montón de libros de misterio. Así que, well, people, let's see. Let's work in the book. Yo les había dejado estas páginas para completar, ¿sí? Vamos a empezar a completar exercise number 4, page 34, the book genres. Miss, también leí El Fantasma de Canterville. Oh, this is wonderful. Another book I recommend you, yes? Do you remember the story more or less? Sí, me acuerdo un poco. Yeah, this is another book that you can read. It's very funny. Es El Fantasma de Canterville, pero es gracioso. It's funny. Sí. Yeah, porque se escondía y después una vez lo descubrieron. Yeah, pobre, era un fantasma que no asustaba a nadie. Yeah, he was very depressed. Okay, so... here we are, page 34. What can you tell me? What kind of book is this, number 2? Love in Venice. Romance. It's romance. It's romance. And number 3? Autobiography. Yeah, my autobiography. And number 4? Comedy. The girls love more with love there. I don't think it's comedy. Non-fiction. To me? Oh, yes, you're right. It's comedy. What am I watching? Okay. Let's see. Here, number 5. Philosophy. Non-fiction. It's non-fiction. Non-fiction, there is no story here, yeah? Number 6. Where's the book? Yes. Horror. For me, horror is this one. Number 9. Thriller. This is thriller. Thriller, yes. Remember that thriller is with mystery. And number 7, Richard the 3rd. Biography. The Legend of the Fantasy. And the last one is horror. Okay. Well, so I ask you to do number 1, to do number 3, and to do number 6 in this page. Después, cuando terminamos con la clase, chicos, acuérdense de entregármelo, porque me gusta entregando las tareas.
Sí, muy poquitos se entregan y yo necesito ver lo que ustedes están haciendo, ¿ok? Así que háganlo apenas terminen la clase, así después no se olvidan. Van al Classroom, te sacan la fotito, ¿sí? Así que lo puedo ver. Es que yo ahora no estoy en mi casa y el Classroom lo tiene el celular de mi mamá. Y acá estoy en el trabajo de mi papá, con mi papá. Entonces, Okay. Well, later. Later. Después a la noche, ¿sí? O cuando van a entregar otra tarea, revisen. Porque, por ejemplo, esta tarea que yo la vi la semana pasada no la entregó nadie. Entonces, así yo la puedo ver si ustedes lo están haciendo bien o mal, porque no llegamos a corregir todo en estos 40 minutitos que tenemos. ¿Sí? Entonces, yo quiero ver si ustedes están bien. Sí, sí, me voy a poner al día. ¿Sorry? Que me voy a poner al día. Yes, please. Okay, yes. Well. Yes. ¿Quién me quería preguntar algo? Nothing. ¿A vos qué libros te gusta leer de misterio, de qué? Oh, I don't like horror. I don't like horror. I like all kind of books, but not horror. Yeah, I don't like it. But then I like all of them. I like thriller, yeah, fantasy, but I love with it. Thriller es cuando tiene... Misterio, suspenso. Thriller, okay. Yo tengo dos de suspenso. Yeah, this is the ones I like reading. Okay, people, let's see. We're going to do this exercise. Exercise number two. And listen to the discussion. Who is reading a non-fiction book? We are going to listen to this. Holly, Josh, and Sally. Yeah? They are people who are writing in a blog. Vamos a ver lo que dicen estos chicos. Sí, lo vamos a escuchar y lo vamos a leer al mismo tiempo. O sea que vamos a ir escuchando y leyendo. Y después ustedes me van a decir, de cada uno de ellos, al lado hay una oración. Ustedes me van a decir si es verdadero, true, lo que está diciendo el texto. Y si es falso, false. Pero después lo falso lo tenemos que escribir acá, ¿no? Yes, yeah, we write true o false. If it is false, okay, we say why. Siempre todo lo que es falso hay que corregirlo. ¿Sí? So, mientras escuchamos, leemos al mismo tiempo para escuchar bien la pronunciación. Are you ready? Yes. Okay. 3, 2, 1. Here we go. Unit 3, page 34. Exercise 2. What do you read and why? Holly P. I always read fantasy novels. At the moment, I'm reading Snow in Summer by Jane Yolen. It describes some awful events, but I love a sad story. No, you don't listen. Yes. Yeah. Okay, so number one, Holly P prefers happy stories. True or false? False. False. False, right? And here, what can you say? She prefers? Fantasy novels. Prefers? Yeah, she prefers sad stories. Yeah, she prefers sad stories. Yes, some people like them. Let's see number two. Josh, 2003. I often read at night before I go to sleep. I like science fiction because it's different from real life. I'm dyslexic, so right now I'm reading a novel for dyslexic readers. Dyslexic. Do you know what is dyslexic? No sé qué. Dyslexic es una dificultad que tienen algunas personas que cuando leen las letras parece que se mueven. Ah, sí. ¿Sí? Entonces no pueden leer bien
cómo puede leer una persona que no es disléxica. Le cuesta mucho trabajo leer. Si ustedes conocen a alguien alguna vez que tenga dislexia, traten de ayudarlo, ¿sí? Porque algunos tienen y no se dan cuenta. Cuando alguien es disléxico y ustedes saben, ¿cómo lo puedo ayudar? With a ruler. Con una regla yo puedo ayudarlo porque le tapo todas las letras de abajo y eso le va a dar un poquito más de enfoque para que pueda leer mejor. ¿Sí? Esa es una técnica. Él usa otra técnica. Miren lo que dice. The paper isn't white. No es blanco. Yeah. So I can see the words easily. Le cambia. Lo puede ver mejor, that's it. Le cambia el color. Entonces eso ayuda a que las letras no se le muevan tanto. So what do you think of number two, Josh? False. It's false. Yeah. And how can you correct it? Josh can't read. He can't read words easily on white paper. Yeah, he can't read easily. Very good, people. Okay, let's see the other one. Let's see the last one. Oh, my mouse is not working this morning. The paper isn't white, so I can see the words easily. Sally 1. I read nonfiction because I want to learn new things. At the moment, I'm reading an e-book about South America. I want to go there one day. So, Sally wants to learn about South America. True. So we don't write anything, okay? Then you have to do exercise number 6, but I am going to leave it so you can do it on your own, okay? Este ejercicio número 6 se los dejo para que lo hagan ustedes solitos y me lo entregan. It's related to number 4, right? Okay, so let's go to the next page, people. Next page, page 5. ¿No había que hacer el punto 4 y 5? Yes. Only number 4 and number 5. Vamos a pasar a otro tema que tiene que ver, pero que no es hablar de los libros, talking about the books. No, tengo el pastillo para ver. On this page, you have to do exercise 4 no. And exercise 5. A ver. ¿Pueden silenciar? Porque esto es un poco de su casa. A ver, fíjense todos que estén silenciados. A ver. ¿Un pedazo de carne? Sí, chupi. ¿Puede ser que vos estás todavía con el micrófono abierto? ¿Estás con el micrófono abierto? Sí. ¿Te podés silenciar un minutito mientras yo explico algo? Porque escucho ruidos que vienen de casa. Ok. Después lo abrimos el micrófono, ¿sí? Pero ahora justo les quiero explicar algo. Thank you. Well, let's come here. Number 4, prepositions of time. Las preposiciones son estas palabras cortitas. At, in, on. En este caso vamos a trabajar con estas palabras, pero referidas a tiempo, ¿sí? ¿Cuándo uso at, cuándo uso in y cuándo uso on? Miren. Acá tenemos un pequeño cuadrito. Entonces, en este cuadrito lo vamos a completar juntos, porque acá no hay algo para razonar, sino que son reglas como ortográficas. Yo me tengo que aprender, tengo que estudiar qué cosas van con cada preposición. Entonces, miren el primer cuadrito, donde dice weekends, la expresión fin de semana. Christmas, que es Navidad. Night, midnight, 3 o'clock, o sea, cualquier hora, ¿eh? Lunchtime. En este caso, la preposición que va siempre es at. ¿Ok? At Christmas, at 3 o'clock, at lunchtime. No puedo poner otra. Look at B. Tuesday or any day of the week. Wednesday, Friday, whatever.
or the expression my birthday, or any day combined there with parts of the day, you're going to use on, okay? Días de la semana siempre va on, and other expressions. And then with the parts of the day, if you say the morning, the afternoon, the middle of the night, o las estaciones del año, the seasons, in summer, in winter, you're going to use in, at, on, in, mostly. Dijimos entonces, at, la hora, ¿sí? Algunas fechas especiales para decir at night. On, días de la semana, all right, and some expressions. In, parts of the day, seasons, all right? So, according to this chart, we have to do exercise number 5, where we have to reorder the words to make sentences. Tenemos que reordenar acá las palabritas para hacer oraciones, ¿sí? A ver, lo vamos a pensar juntos. We have at, to bed, midnight, in, goes, Pablo. Siempre que tengo este tipo de oración, tengo que pensar, a ver, ¿quién es la persona que realiza la acción? Va a estar con mayúscula. Pablo. Uh-huh. Who is it? Pablo. Pablo. Sí, además siempre tienen que buscar la primera cosa que empiece con mayúscula. Entonces, primero. Yes, that's it. It's going to start with capital letters. All right? Siempre empieza con mayúscula. Y después seguramente va a venir el verbo. ¿Qué hace Pablo? What would be? Goes. Goes. Pablo goes where? To bed. ¿Y qué me quedó? At midnight. At midnight, yes. At midnight. Y ustedes me van a decir, pero hay una palabra in acá. No, claro, loco. Sí, el mozo. Cobra. ¿Sí? Les da el ejercicio una trampita que sobra. Acá dice el título. There is one extra word. It's extra. ¿Ok? Para despistarlo. ¿Vieron qué pícaros que son? Yeah. All right. Number three. At, often, the middle of the night, have I in a snack. I have a snack in the middle of the night. Yes. Start completing in your books. Start completing in your books. Hay una canción que se llama. I was soaking in my sleep. Mira, les canto y todo a la mañana, así se despierta. All right, number 4. By, afternoon, day, in, Saturday, on, a new book. What do you think? Saturday. Los días de la semana siempre van. They buy a new book on afternoon, Saturday. Okay. They buy a new book on, ¿se acuerdan que dijimos arriba? Los días de la semana siempre van con on, ¿ya? Y los días de la semana van con mayúscula. On Saturday afternoon. Afternoons, on Saturday afternoons. And the last one, number 5. Aunt and uncle in see we the weekend, my apps. My. No, my. The weekend. We. In general, we start with a person. Okay? So we out
Aunque. Pero no tenemos verbo ahí. Siempre empieza con la persona, ¿sí? Ven que empezó con Pablo, I, they. Y después viene un verbo. Goes, have, buy. ¿Cuál sería el verbo de esta oración, la acción? ¿Qué hace? ¿Qué hacen nosotros? ¿Qué hacemos? At. Creo que es. We. See. Nosotros vemos. We see. ¿Cómo we see? The weekend. An uncle. Ah, mira, le dije hace un rato. At the weekend. We see aunt and uncle at the weekend. All right? And that was it from the page. Nothing more. De esta página, nada más. Right? Lo que les dejé para trabajar para la semana que viene, ¿sí? Es la otra página. Page 36 and 37. Donde vamos a trabajar ahora. Estuvimos charlando sobre el próximo tema que viene son tipos de música. Types of music. ¿Ya? Types of music. Well, if she wants. It's loading. ¿Ya? ¿Vieron que dice about loading? Blank. Yes, it's blank. Loading about es que blank. Está cargando. Ok. So, from the next page, Singing for the Stars, las muestro yo. This is the next page. ¿Desde qué página? Ahora con esta página, tipos de música. Y lo que vamos a trabajar de este lado son expresiones de tiempo. ¿Sí? Algunas habíamos visto. O sea, la página 36 y 37. 36 and 37. ¿Ya? Pero no todo, ¿eh? No son todos. Son algunos ejercicios específicos. Me voy a saludar porque si no, no me va a quedar tiempo. Me queda un minutito. Un minuto, sí. Ustedes empiecen con las páginas. Si hay dudas, hay algo que no sale, lo dejamos para hacerlo juntos la clase que viene. Pero empiecen a trabajar y no se olviden de mandarme. ¿Todas las páginas? ¿Todos los puntos? ¿Todos los puntos? Lo que ustedes hicieron, no todo, todo, todo. Ah. Acuérdense. Cuando me mandan de sacar fotos lindas, ¿sí? Que yo las pueda entender, que estén cerquita del ejercicio, que no estén así, porque después yo estoy corrigiendo así. Entra mi marido y me dice, ¿qué estás haciendo? Estoy corrigiendo y estoy así toda de costadito. Así que bueno, saquen fotos lindas, acuérdense. Sí, no, mira, ¿a cuántas páginas te transporta Google cuando buscas algo? Wow, millions, what do you think? No, no, tipo, buscas Messi y cuántas te transportan antes de que llegara lo que buscas. No. Son menos de 15. ¿Really? Yeah. Ah, but we never son dos. At all of them. Una página en blanco y el resultado. Ah, ok. La primera siempre es para vendernos algo, así que... Well, read a lot this week. Lean mucho, ¿sí? Investiguen. Yes. A roll dual. A ver si puedo encontrar algo que esté sencillo, se los comparto. Bye. Right? Bye. Have a wonderful week. Bye.